Este video se lo dedico a Lady Espinosa, de 25 años de edad, quien murió el pasado sábado suplicando que no la dejaran morir, para no dejar solos a sus dos hijos. Para que esto no vuelva a pasar en Colombia, comparto esta información. Las EPS nos están matando y nosotros no hacemos nada. Si la salud es tan importante para todo ser humano, ¿por qué en Colombia está tan jodida? Una de las respuestas es la corrupción. La corrupción acabó con la salud pública en Colombia. Por eso siempre vamos a hospitales y clínicas privados, porque los públicos son muy pocos a nivel nacional. El otro culpable es la famosa Ley 100. En 1993 a nuestros queridísimos padres de la patria se les ocurrió crear la Ley 100 y aprobarla, todos encabezados por el honorable senador de aquel entonces, Álvaro Uribe Vélez, quien fue ponente de esta hermosa ley. Con la Ley 100 nació la mamá de todos los males, las EPS. El gobierno permitió que los privados hicieran EPS, convirtiendo la salud en Colombia en un negocio. Y les voy a contar un secreto: a las EPS no les interesa salvar moribundos. Como son un ente privado, necesitan tener ganancias, por eso contratan médicos baratos, por eso no compran todos los medicamentos o compran los más baratos, y por eso también no mandan tratamientos costosos. En resumen, las EPS necesitan a los usuarios para poder recibir dinero, pero no les conviene invertir en esos usuarios, porque si no, el negocio no es rentable. Estamos en Colombia, todo el mundo tiene derecho a tener un buen negocio. Y adivinen, yo les tengo la solución. Dios mío, tengo la solución para salvar la salud de Colombia. Sé cómo rescatar la salud de tantos enfermos de nuestro país. Pues no, la solución no es tan fácil. Lo primero que hay que hacer es sacar todas las EPS del sistema de salud, porque mientras la salud sea un negocio, nada va a funcionar. Lo segundo que hay que hacer es seguir sistemas de salud viables como el de Canadá, donde el gobierno financia el 75% de la salud y se contratan a unos privados para que gerencien la salud únicamente. De esta forma, ¿qué pasa? Lo que se vuelve importante es que se salven vidas y no convertir la salud en un negocio como pasa hoy en día con las EPS. Bueno, ¿y cómo logramos eso? Muy sencillo, hay que exigirle al Congreso de la República que haga una reforma en salud. Obviamente los padres de la patria no van a querer hacer una reforma en salud porque no le conviene a sus amigos. Incluso harán una resistencia civil para impedirlo. Ahí es donde entramos usted y yo en la solución de este problema. En las próximas elecciones al Congreso, votemos por personas que de verdad quieran hacer un cambio en la salud. Y pues si no hay nadie que le importe un carajo la salud de los colombianos, pues entonces no votemos por nadie y punto. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero usted y yo podemos hacer el cambio. Por eso le pido que comparta este video para que otro ciudadano colombiano se dé cuenta que si hoy va a una EPS y tiene cáncer, es posible que se muera. A menos, claro, que todos hagamos algo para cambiar este país.